estamos viendo 24 horas Central Red Antofagasta. Chile elige, plebiscito 2022. Las elecciones de este domingo serán de carácter obligatorio. Por ello, el plebiscito constitucional se considera privado y renunciable para los trabajadores del comercio. Sin embargo, quienes deban trabajar ese día, el empleador está obligado a otorgar permiso para ir a sufragar. La Dirección del Trabajo desplegará un plan de fiscalización para el cumplimiento de esta normativa. Sepa de qué se trata. Este domingo 4 de septiembre, las elecciones serán de carácter obligatorio. Por ello, el día del plebiscito se considera feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio. Esto aplicará específicamente para quienes trabajen en malls, strip center y otros centros comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Respecto de los trabajadores que sí pueden trabajar el día 4 de septiembre, les asiste un derecho que es salir a votar. La ley les otorga un permiso de 2 horas para ir a ejercer su derecho a voto. Estas 2 horas no se las pueden descontar del sueldo. Por ejemplo, en el caso de la minería, quienes se encuentren trabajando a menos de 200 kilómetros de su lugar de votación, el empleador deberá otorgar las facilidades para que puedan acudir a las urnas. En la región esta cifra es de alrededor de 19.000 trabajadores. Respecto de los trabajadores conmutados y que van a estar trabajando en faenas mineras a más de 200 kilómetros de su local de votación, esos trabajadores sí están eximidos de venir a votar. Queremos hacer el llamado a las empresas que emitan un certificado donde se acredite que el trabajador está realizando estas funciones ese día para no colapsar la carretera ni las comisarías, porque son más de 16.000 los trabajadores que deben justificarse el 4 de septiembre. El día 4 de septiembre será el único día donde carabineros en todas las comisarías del país van a coger una única constancia de excepción para votar, estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Solo ese día se recibirán las constancias, no habrá ninguna otra excusa que recepcione carabineros. La Dirección del Trabajo fiscalizará el derecho a sufragio, como también el cumplimiento del feriado para parte del comercio. En caso que los empleadores no cumplan con la normativa, se arriesgan a sanciones que pueden llegar a los 3,5 millones de pesos. Quienes también se desplegarán este domingo será carabineros, esto con el objetivo de generar las condiciones para asegurar esta histórica jornada. Pero nos preparamos para situaciones adversas. Por eso también hemos tenido algunas reuniones con comercios, digamos que en caso de manifestaciones donde se han producido daños en otras ocasiones, podamos coordinarnos de mejor manera para poder evitar dichos daños y poder además reaccionar rápidamente. Este jueves culmina el periodo de campaña electoral de cara al plebiscito de salida. Los comandos del apruebo y del rechazo realizaron las respectivas actividades de cierre con actos masivos en la región de Antofagasta. Hemos hecho una campaña limpia, intensa, apasionada, con mucha gente que voluntariamente ha recorrido las calles de Antofagasta. Anoche hicimos un recuento y hemos tocado 35.000 casas de acá de Antofagasta, y hoy hacemos el último puerta a puerta en la tarde. Bueno, vamos bastante contentos debido a que como Comando Ciudadano por el Rechazo hemos estado desplegado en toda la región de Antofagasta. Hemos estado tocando puertas en localidades como Calama, Mejillones, Tocopilla, María Elena. Todo, hemos estado en las poblaciones, con la comunidad, en sectores más populares donde de verdad nos han recibido bastante bien. Plebiscito constitucional obligatorio. Quienes no acudan a las urnas arriesgan multas que pueden alcanzar los 180.000 pesos. Aunque en la región de Antofagasta se espera una participación de cerca del 80% del padrón electoral. Y anoche se efectuó un masivo operativo policial en el sector sur de Antofagasta, el que dejó como saldo 8 detenidos, se cursaron 21 infracciones y 5 motocicletas fueron sacadas de circulación. Se acerca el plebiscito de salida y la seguridad es una prioridad como parte de los constantes operativos realizados por carabineros. Es así que anoche se llevó a cabo una masiva ronda por el sector sur de la capital regional, una que desplegó a 55 efectivos y que culminó con 8 detenidos.
3 de estos fueron por orden de detención pendiente, 2 por consumo de droga en la vía pública, 1 por un porte de arma a fogueo que se encontraba adaptada para el disparo y una también detenido por un atentado a la autoridad y porte de un arma a aire comprimido con balines de acero. 379 controles y fiscalizaciones se llevaron a cabo y entre ellas vehiculares. De hecho, 5 motocicletas fueron sacadas de circulación por no contar con los permisos respectivos y 21 conductores fueron multados. Controles que se dan en un complejo momento en cuanto a seguridad y percepción de la misma. El sector ha estado bastante inseguro, sobre todo en las noches, ya que tenemos varios PAP que están acá en el turno y tipo 4 de la mañana cuando terminan, que es la hora de retirarse. Bastante complicado el tema porque se agarran peleas y empiezan a ver, incluso uno llega a despertar. De repente son muy respetuosos o si le damos algo ellos no están de acuerdo con eso y se enojan, se molestan y comienzan a tirarte garabatos. Era bastante tranquilo unos años atrás, sí han habido algunas, digamos, peleas o disturbios en este sector y es bueno que ahora se esté reforzando la presencia de carabineros igual. La idea es poder brindar mayores espacios de seguridad, brindar mayor espacio de tranquilidad a los vecinos y vecinas. Nosotros no estamos esperando que desde el nivel central actúen, sino que estamos acá en la calle haciendo estos operativos y apoyando la labor de carabineros. Estas rondas se mantendrán e intensificarán más aún con la proximidad de fechas tan importantes y masivas como el plebiscito de este domingo y las fiestas patrias, que al menos en Antofagasta comienzan a ser festejadas ya el próximo fin de semana con la apertura de las ramadas el viernes 9 de septiembre. La Fiscalía cerró la investigación por el crimen de un joven camionero que fue lanzado desde un puente cerca de Antofagasta. A ellos se suma que los 3 detenidos fueron reformalizados por homicidio calificado. Más detalles en la síntesis de Noticias Regionales. La muerte de Byron Castillo ocurrió en febrero de este año, cuando según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, este fue lanzado por 3 sujetos extranjeros por un paso sobre nivel al norte de Antofagasta. La víctima habría tenido un altercado con los imputados. Estos procedieron a atacarlo, provocando su muerte. El Ministerio Público cerró la investigación y además procedió a reformalizar a los detenidos, uno de ellos menor de edad por homicidio calificado. Una vez cerrada la investigación, se avanza al inicio del juicio oral. Comienza septiembre y con ello también vuelve la tradición de los volantines. Y si bien es un juego tradicional chileno, también implica algunos riesgos si es que no se practica en los lugares adecuados. Por eso la empresa eléctrica CGE dio inicio a una campaña educativa para dar a conocer los riesgos, por ejemplo, de elevar un volantín cerca del tendido eléctrico, lo que puede terminar en una electrocución. El llamado también es a no recargar los sistemas eléctricos en las viviendas. 10 años de existencia cumple Nortino Club Social y Deportivo de Antofagasta, agrupación que ya comienza con sus festejos y uno de los hitos más importantes será la gira que realizará en los próximos días a Italia la primera serie egresada del fútbol formativo. El plantel enfrenta un importante desafío, ya que jugarán, por ejemplo, con cuadros como ACF Fiorentina, AS Livorno Calcio y otros equipos de alto nivel en el viejo continente. Ya volvemos con 24 horas Central, Red Antofagasta.